Es la primer mujer medallista olímpica del Ecuador, y pese a las dificultades emocionales que pasaba en ese momento, logró subir a lo más alto del podio. Ella es Neycida Gómez, una deportista y medallista olímpica de halterofilia ecuatoriana. Dedicó el triunfo a la memoria de su madre y hermano, con quien se inició en este deporte. El día de hoy hablaremos sobre la vida de Neycida Gómez. Neycy Patricia Dajomes Barrera nació el 12 de mayo de 1998 en Shell, Ecuador. Neycy se inició en la halterofilia siguiendo los pasos de su hermano Javier Palacios. Cuando ella tenía 11 años, fue a verlo entrenar por curiosidad, y los preparadores le ofrecieron probar también a ella. Empezó con su palo de escoba y a la semana siguiente con una barra de 10 kilos. Su rápida progresión convenció a los entrenadores de que tenía futuro en este deporte. Su preparadora en declaraciones al canal Educa contó que Neycy comenzó a entrenar con un grupo de niños de su edad, en ese entonces 11 años. Cuando comenzó sus entrenamientos diarios, se dio cuenta del potencial que tenía aquella niña. Ella hacía los mismos entrenamientos que los varones y fue sobresaliendo por encima de ellos. Pero el camino no fue fácil. Neycy sintió muchas dudas al comienzo y llegó a dejarlo brevemente, porque algunas personas consideraban que la halterofilia no era un deporte para mujeres y le iba a hacer un cuerpo muy masculino. La ayuda de su entrenadora Mayra fue fundamental para convencerse de que no sería así. La entrenadora consiguió que volviera al gimnasio durante una semana, y esa semana ya son más de una década y 2 Juegos Olímpicos. En el segundo año comenzó a demostrar unas condiciones extraordinarias, un progreso que no era normal. Así lo mencionó Walter Llerena en una entrevista para el canal Educa, que además de ser también su entrenador, en sus inicios acogió a su casa a Dajomes y su hermana, para que pudieran seguir su formación como halteras. Las dos han competido en Tokio 2020 con oro para Neycy, abanderada en la ceremonia de apertura, y un diploma olímpico para Angie. Neycy participó en su primera competición internacional con tan solo 13 años. Fue en un campeonato del mundo celebrado en Perú en 2011, donde terminó en 8ª posición. Esa progresión vertiginosa de la que hablan sus entrenadores pudo verse también en este escenario, pues un año después quedó segunda y al siguiente, en 2013, campeona del mundo en la categoría sub-17. Los mejores momentos a nivel juvenil me llenaron de tanto orgullo. Mis primeros pasos fueron la lucha, constancia y dedicación. El roce internacional fue fundamental, me di cuenta de que podía llegar lejos, que podía enfrentarme a mis rivales sin temor, explicó en una entrevista con el Ministerio del Deporte de Ecuador. El punto de inflexión de su carrera llegaría en 2015, cuando logró su primera medalla internacional en la categoría absoluta, con una plata en los Juegos Panamericanos de 2015. El resultado puso a la halter ecuatoriana en el camino de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y aunque no pudo brillar al mismo nivel en su primer mundial absoluto, celebrado unos meses más tarde, abrió una ventana a su futuro. En 2016, solo unos meses antes de su debut olímpico, Dajomes conquistó la primera de las 3 coronas mundiales en categoría junior. Fue en Tiflis, Georgia, donde además compartió competencia con su hermana Angie Palacios. Su decisión de subir en 2017 al peso de menos 75 kilos, donde hoy sigue compitiendo, fue en parte para dejarle espacio. Neycida Gómez fue la deportista más joven de la delegación olímpica de Ecuador en Río 2016. Apenas 2 meses antes había cumplido los 18 años, pero el único momento en que reveló su edad fue cuando, sosteniendo más de 100 kilos por encima de su cabeza, sacó la lengua para celebrar su actuación. Quedó primera del grupo B y séptima de la competición para volver a casa con un diploma olímpico. En 2017 y 2018, ya en su nuevo peso, conquistó de nuevo los 3 oros, arrancada, 2 tiempos y total olímpico, en el Mundial Junior. Un triplete de preseas doradas que en este ciclo olímpico también ha conseguido en los campeonatos panamericanos de 2017, 2018, 2019 y 2020. Este último celebrado en abril de 2021. Dajomes ya no solo sobresalía entre las halteras más jóvenes o a nivel regional, sino que en 2017 subió por primera vez al podio de un mundial absoluto. Aquel año cosechó 2 platas, incluido el total olímpico, y un bronce,
y en 2018 se llevaría 2 bronces. Tras soltar la barra de hierro, Nacy Dahomey se arrodilló, juntó las manos y miró al cielo al borde del llanto. La altera ecuatoriana acababa de conquistar el primer oro para Ecuador en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Y su primer recuerdo fue de nuevo al cielo, a su hermano, fallecido en 2018, y a su madre que había fallecido solo unos meses atrás. Para ellos fue también el recuerdo desde lo más alto del podio de Tokio 2020, con lágrimas en los ojos y el oro al cuello, el primer metal olímpico para una deportista ecuatoriana. Dahomey abrió la mano y mostró los destinatarios de esta medalla: mamá y hermano. Y sí, esta fue la trayectoria y vida de Nacy Dahomey. Sin duda alguna, ella es el claro ejemplo de perseverancia, de que el esfuerzo, tarde o temprano, trae sus frutos. Por eso y más, ella es y será recordada como la primera mujer ecuatoriana en ganar un oro olímpico. Esta niña es poderosísima, es la guerrera de América, señores. Y si te gustó este video, no te olvides de darle like y suscribirte para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Y comenta de qué otra persona te gustaría que hable. Y hasta aquí el video del día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Adiós.